un juez de cuentas. El señor Contralor no, perdón, es un juez de cuentas y no es un juez electoral. Entonces, no sabemos cuál es la razón por la que él envía este comunicado. Ya no sabrá explicar. Sí, me dices. Dime, no Daniel. Hay audio, no hay audio, me cuentan por juez de cuentas. Ahora ya. Señor Contralor. Ah, ya. Listo. Sí, a veces hay a veces estos pequeños fallos. A veces, ojalá no sea por el tema de las frecuencias. Pero bueno, eso es otra cosa que ya hemos de conversar. Decía que el señor Contralor es un juez de cuentas, no es un juez electoral y no sabemos por qué él toma estas decisiones, en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿por qué este afán de la Fiscalía de inmediatamente llamarles a una declaración? Entonces, queremos saber cuál es el afán de tanto de la Contraloría, de la Fiscalía, para atacar en este momento al CNE y que usted nos confirme, señora presidenta, si estamos o no estamos ya en un proceso electoral. Muy buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Un saludo a todos quienes nos escuchan y nos miran a través de este medio. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, antes de responder a esa pregunta, permítame dedicarle un minuto un poco para ampliar más la visión de la situación del Consejo Nacional Electoral, que es que la ciudadanía y el país debe conocer. Hacer una retrospectiva muy rápidamente, muy cortita, no me voy a detener mucho en esto, visto de que es importante mirar cómo se han ido dando las cosas dentro de la institución y cómo ha ido afectando el trabajo que nosotros, cuando asumimos la responsabilidad de estar al frente de la función electoral, hemos ido ganando batallas, y lo llamo así, hemos ido ganando batallas porque la misión, al menos como Diana Tamaín, es trabajar de forma transparente y preparar elecciones que sean respetuosas de la expresión de la voluntad popular que se da en las urnas el día de las elecciones. Yo quiero recordarle al país que no olvidemos que desde el mismo día que fui electa presidenta dentro del cuerpo colegiado, ya tuvimos una oposición férrea del trabajo que nosotros llevábamos adelante. Y en las elecciones pasadas, lamentablemente, consejeros que son los garantes, que somos los garantes del Consejo Nacional Electoral, de mirar, de llevar adelante un proceso transparente desde el seno del Consejo Nacional Electoral, salieron denuncias infundadas, maliciosas, que pusieron en entredicho una elección transparente, que no lo dice Diana Tamaín en este momento, sino que ya el informe definitivo de la OEA lo ha corroborado y ha felicitado al Ecuador en ese trabajo. Con muchas cosas por mejorar, por supuesto, pero lamentablemente se fueron a fiscalía, denunciaron supuestos fraudes, que en algunos de ellos la Corte Constitucional, la Fiscalía del Guayas, desecharon por falta de pruebas y otras porque no era pertinente aquello. Y eso ha marcado lamentablemente un trayecto en el que nosotros tenemos que ir batallando, respondiendo, cuando nuestro trabajo debería haber sido de llevar adelante la preparación ya de esta jornada electoral que se nos avecina. Y ha sido consecutivamente todas las denuncias infundadas, información falsa, que lamentablemente están afectando al trabajo del Consejo Nacional Electoral. En este escenario, no voy a hacer el recuento porque si nosotros miramos las noticias y todos los cuestionamientos que han nacido dentro del Consejo Nacional Electoral, inclusive con expresiones machistas, violentas, con cargas de mucha ofensa contra la mujer, hemos tenido que salir adelante. Pero no me voy a detener en eso, sino yo quiero que la ciudadanía recuerde llevado. En ese escenario, ahora nos encontramos en este, ahora con juez de cuentas. Con una auditoría que se hizo, y les voy a recordar que cuando Diana Tamaín y el consejero Cabrera fuimos parte del Consejo Nacional Electoral Transitorio, pedimos una auditoría a la Contraloría General del Estado para que se haga al sistema informático, que siempre fue cuestionado, a las cuentas financieras y a la parte administrativa. De ese resultado nos llega de Contraloría una recomendación en el que hacen auditoría al sistema de verificación de firmas del Consejo Nacional Electoral. Que esto quede claro, al sistema de verificación de firmas del Consejo Nacional Electoral, en el que se determina que hay algunas falencias al sistema y nos recomiendan hacer ajustes. Y de esa auditoría, también en esa misma auditoría,
hacen la revisión de algunas firmas de algunas organizaciones y determinan que hubo firmas inconsistentes. Yo no me atrevo a decir que hubo firmas falsas, porque eso lo tiene que determinar un juez. Lo que siempre sucede en la verificación de firmas es que hay firmas inconsistentes, menores de edad, fallecidos, eso es muy común que se presente y por eso se va desechando hasta que lleguen a completar el número de firmas válidas para recibir la personería jurídica. Y las organizaciones que ahora están siendo cuestionadas y otras más que salieron dentro del informe de la Contraloría no fueron aprobadas en este Consejo Nacional Electoral. Fueron en el año 2016, 2017, y eso tiene que quedarle claro a la ciudadanía. Del resultado de esa auditoría, nos recomiendan que se han desechado algunas firmas que no correspondían y nos recomiendan vigilar la situación y el estatus de la personería jurídica en el marco de la ley y de la Constitución. Y aquí sí quiero ser enfática. El Consejo Nacional Electoral cumplió con la recomendación de aquella auditoría presentada por la Contraloría General del Estado. Nosotros tenemos que decidir dentro de nuestras competencias, siguiendo el debido proceso, dando el derecho a la defensa a las organizaciones, en este caso involucradas, que fueron cuatro, y que pedimos que hagan sus descargos y cumplimos con lo recomendado de la Contraloría. Y permítanme decirles algo. En esa auditoría no fueron solo cuatro organizaciones políticas que fueron cuestionadas y que habrían tenido firmas inconsistentes. Fueron 13 organizaciones políticas. Pero la determinación de ahora que están diciendo de que tienen que quitarles la personería jurídica, solo queda cuatro. Entonces, nosotros dimos cumplimiento de esa recomendación, vigilamos estrictamente que lo que se dice en la Constitución y en el Código de la Democracia, cuáles son las condiciones en las que una organización política pierde su personería jurídica, en las que no constan ninguna de las que ha manifestado la Contraloría, y dimos cumplimiento. No ha habido falta de cumplimiento o incumplimiento de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Luego, inmediatamente se nos hace una auditoría al cumplimiento de recomendaciones. Y esa auditoría del cumplimiento de recomendaciones nos llega el viernes pasado, en el que se nos notifica y nos hace saber y nos dicen que no hemos cumplido con la recomendación primera. Pero viene una recomendación totalmente distinta a la primera. Ahí sí nos dicen, elimínese a los partidos políticos, retírese del registro electoral. Pero esa no es la sorpresa que en este momento con la que nos encontramos. Nos llega el día viernes pasado y el lunes a primera hora, a las 8 de la mañana, ya nos emiten la predeterminación de responsabilidades con sanción posible de destitución y con multa. Ese es el trayecto que ha recorrido este proceso y en el que nosotros en este momento estamos analizando, porque como usted bien lo dijo, son recomendaciones que tienen que ver con las competencias exclusivas del Consejo Nacional Electoral, que somos el único órgano que podemos resolver sobre la existencia y la calificación y el otorgamiento de una personería jurídica de una organización política o la extinción de las mismas siguiendo el ordenamiento jurídico del Código de la Democracia y amparados con la Constitución. Ese es el escenario en el que nos encontramos ahora y con la amenaza de ser destituidos y además con una multa que todos conocemos. Muchas gracias, señora presidenta. Damos paso a Daniel Granja del Estado.net. Buenas noches, señora presidenta. Es un gusto tenerla en este espacio que democratiza la comunicación. Quería mencionar lo que dijo el contralor subrogante Pablo Celi, que calificó como absurdo que se le pretenda sancionar por incumplir sus funciones en estos días. Además, indicó que denunciarlo ante el Tribunal Contencioso Electoral sería una mala intención porque presuntamente no hay una base legal de esta acción. Ahora bien, los consejeros del Consejo Nacional Electoral, Estela Acero, José Cabrera y usted, presidenta, fueron notificados el lunes pasado por la Contraloría con una predeterminación de responsabilidades administrativas con destituciones. Por no seguir las recomendaciones de eliminar cuatro movimientos políticos, como usted mencionaba en su introducción, ¿cómo se siente con esta amenaza directa que pesa sobre ustedes? Eso como mi primera pregunta.
La segunda pregunta que le quisiera mencionar es en el sentido de que varios expertos constitucionalistas aseguran que el CNE debería solicitar una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral para que este sea el organismo que tome una decisión final sobre el caso del Contralor Celi, que tomándose atribuciones que no le competen, decida en materia electoral en esta coyuntura. Tal vez ustedes podrían pedir una amonestación o una posible destitución del Contralor Celi a través de este organismo. ¿Han valorado esta opción? ¿Cómo me siento yo con esta amenaza? Porque realmente una predeterminación es una advertencia o una amenaza, como lo quieran decir, de ser destituidos. Realmente muy preocupada, puesto de que estamos, primero recuerda el país, estamos ya en un proceso electoral declarado en el que ninguna autoridad puede interferir en la preparación de las elecciones hasta llegar y a proclamar y posesionar autoridades. Primero eso. En segundo lugar, la recomendación de la Contraloría General del Estado, donde pasa casi a ser, yo me confundo fácilmente al decir, no pasa a ser una recomendación, sino casi una disposición para que se elimine a las organizaciones políticas, nos preocupa. Y permítanme decirles también, esto no se trata de tener simpatías, antipatías con ciertos personajes políticos o con organizaciones políticas. Ustedes recordarán cuando yo fui asambleísta, fui muy crítica al gobierno de Rafael Correa. Hice denuncias públicas fuertes, contundentes, cuando creía que aquello estaba pegado a la ley. Luché junto a mis hermanos indígenas en las calles. Ustedes me vieron en las calles. Y ahora estoy en otra fijando efectos, las posiciones ideológicas, lo que fueron antes las cosas, ahora nos corresponde responder defendiendo la Constitución, defendiendo la democracia y el derecho de participación política de todos los ecuatorianos en igualdad de condiciones. Si yo cuestioné lo que hicieron en administraciones pasadas, ahora me veo en la obligación de no volver a repetir, repetir lo que hicieron antes. Debemos gobernar de diferente manera. Debemos luchar todos juntos para garantizar un proceso electoral limpio, transparente y que garantice la participación política de todos los ecuatorianos. En ese sentido, yo pienso y aspiro que lo político no supere a lo legal. Ya estamos escuchando que la realidad ha superado a la legalidad, lo cual yo no comparto, soy respetuoso de cómo la gente piensa, soy defensora de la libertad de pensamiento y opinión, pero no lo comparto que la realidad supere a la legalidad o en este caso la política, lo político, los intereses políticos superen a la legalidad. Si es una amenaza que tenemos que irnos a la casa, nos iremos a la casa, pero cumpliendo con el deber, garantizando los derechos políticos. Yo me iré a la casa con la conciencia tranquila y siempre pensando de que hice las cosas bien en el marco de la ley y la Constitución. Porque aquí no se trata solamente de eliminar o quitarle la personería jurídica. Hay terceros, hay militantes, hay autoridades electas, hay ciudadanos que simpatizan con las organizaciones políticas, que no es solo una, son cuatro que están en este momento, y nosotros estamos analizando hasta qué punto, y esto empata con la siguiente pregunta, de pensar en la posibilidad de denunciar al Contralor General del Estado ante el Tribunal Contencioso Electoral, hasta qué punto las competencias que les son exclusivas, en las que tienen que decidir las resoluciones que se toman en la función electoral, pueden ser revisadas por otro ente u otro organismo del Estado. Nosotros estamos pensando bien, nosotros no vamos a actuar visceralmente, sin tener los argumentos legales, sin tener el sustento legal y constitucional para poder actuar las medidas. Nosotros estamos analizando esa posibilidad y no descartamos si es que esto llega a ser como una intromisión y entorpecer el proceso electoral, no dudaremos en plantear la denuncia. Gracias, señora presidenta. Damos paso a nuestra compañera Viviana Paredes con sus preguntas, por favor. Muchas gracias, Cecita. Un fraterno saludo a todos quienes nos están acompañando a través de la conexión de los medios digitales y a mis compañeros de panel una noche más. Señora presidenta, buenas noches, un gusto saludarle.
yo creo que usted ha mencionado cosas claves en sus palabras, y una de esas es decirle solidaridad, porque efectivamente existe un aire de violencia política contra la mujer en este país. Y como usted lo dice, podemos ser afines o desafines a ciertos sectores, pero no hay forma de justificar ciertas cosas como la violencia contra la mujer, que es una violencia especial que se ejerce desde la política. Yo quiero, justamente en la línea que usted estaba llevando, presidenta, recordarle que hace un poco de tiempo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social electo fue de alguna manera víctima de esta carga montón que en este momento estaría empezando a vivir de alguna manera el Consejo Nacional Electoral. Y frente a esto hay dos salidas legales, como usted lo planteaba. Primero, el Código de la Democracia le faculta la función electoral al Tribunal Contencioso Electoral, como lo decía Daniel, y al CNE, a poder frenar estos intentos de intromisión dentro de un proceso electoral. Pero por otro lado tiene la ley de la Contraloría, la ley orgánica de la Contraloría, que establece que si bien le pueden emitir una amenaza de sanción, como usted indica, tiene 30 días para defenderse, ejercer su defensa, usted y los otros vocales. Yo siento, señora presidenta, que de alguna manera ustedes están dándoles como el aire, el tiempo, un poco de hacerles ver que están tomando decisiones equivocadas con esta carga montón que le están generando al CNE. Pero sí, me alegra escuchar que usted plantea que en algún momento, si es necesario, será importante aplicar el 279 de la Constitución. Con todo lo que usted ha planteado, que me ha respondido varias preguntas, yo le quisiera hacer una consulta respecto a todo este tema de las organizaciones. ¿Por qué, señora presidenta, Ruptura de los 25, por ejemplo, está habilitada después de haber pasado por un proceso que ya le dejó fuera del padrón electoral? ¿Y por qué hay esta situación en contra de estos 13 partidos, de estas 13 organizaciones políticas que usted planteaba? Sin embargo, Ruptura no está dentro de este proceso. Muchas gracias por la respuesta, señora presidenta. Gracias. Bueno, primero, siempre, como lo han manifestado, tenemos que cumplir con y dar seguridad jurídica dentro de una institución. En el marco de eso, vuelvo e insisto, más allá de las simpatías o antipatías que podemos tener, de los afectos o desafectos que podemos tener con las personas, está por encima el cumplimiento y garantizar los derechos que todos tenemos, o como personas jurídicas o como personas naturales. Dentro de eso, cuando estuvimos en el tribunal, en el Consejo Nacional Transitorio, nosotros hicimos revisión porque también se cometieron atropellos y no se dio el debido proceso. Entonces, empata y tenemos que ser coherentes. Si en un momento buscamos garantizar de que para dar sanciones o imponer sanciones a ciertas organizaciones políticas y a estas se les dio esa oportunidad del derecho a la defensa en un momento dado cuando se consideró que aquellas decisiones fueron atentatorias contra sus derechos, ahora también estamos actuando así. No podemos ser buenos para unos y malos para otros o viceversa. Creo que es un momento de dar muestras de que cuando estamos en una institución debemos actuar siendo coherentes con lo que se dice. Y Diana Atamaín siempre tendrá presente los valores que le inculcaron sus padres, la justicia, hacer respetar la Constitución y la ley, y por eso estamos actuando así. Ahora, más allá de quienes estén detrás de los movimientos políticos, si han cometido delitos, si tienen problemas con la justicia, es un tema aparte, es un tema en el que la función electoral nada tiene que ver. El día en que nosotros tengamos que calificar candidaturas, tendremos que todos estén cumpliendo con los derechos políticos, que no tengan los impedimentos que pone la ley y la Constitución para poder calificar. Hemos sido criticados muy fuertemente por ciertos sectores porque no les hemos dado el gusto de quedar bien por afinidades políticas en un momento dado, como vimos en las elecciones pasadas, pero no nos importa porque estamos seguros que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, volviendo al tema, Ruptura de los 25, que no cumplieron con el debido proceso en el transcurso de la descalificación, porque o quitarles la personería jurídica, y nosotros procedimos a revisar aquello y les volvimos a dar, digamos, su número para que vuelvan a la actividad política. Listo. Muchas gracias, señora presidenta. Vamos con nuestro compañero Giovanni López del Estado.net. Muchísimas gracias, César. Buenas noches con todos los compañeros. Señora presidenta,
muy buenas noches, muchísimas gracias, pues, y todo lo que está sucediendo dentro del Consejo Nacional Electoral. Señora presidenta, la fiscalía la llamaría amenaza con destituirla. ¿Cuál es su lectura sobre esto? ¿Cuál es su panorama? ¿Y qué relación tendría esto con el proceso electoral? Y dentro de esta misma pregunta, ¿usted siente que la democracia se encuentra amenazada actualmente? Bueno, efectivamente la fiscalía me ha llamado a hacer una declaración voluntaria, no es bajo juramento, y es dentro del proceso de una demanda que interpusieron, ustedes recordarán, asambleístas de un movimiento que en el juicio fracasaron porque hicieron mal el juicio. ¿Se acuerdan? Recordarán ustedes que copiaron el juicio político de otro juicio, no tuvieron la precaución ni siquiera de copiar bien el juicio y fracasaron porque no tuvieron el sustento suficiente para que esto prospere. Sin embargo, quiero contarles también a la ciudadanía que no se quedaron conformes. Justamente la semana anterior pusieron, para cambio del orden del día, mocionaron que atropellando todo proceso, a pesar de que la Comisión de Fiscalización ya quedó sellado aquel juicio político, intentaron meter a través de un cambio del orden del día en el que ya directamente, o sea, sin guardar las formas ni respetar el debido proceso, querían que ya en el pleno se me juzgue llevando adelante un juicio político que no prosperó. Eso también la ciudadanía debe saber que pasamos la semana anterior. Y empatado a esto me han llamado a la fiscalía. Pero más allá de lo que significa y tener todas estas cartas sobre la mesa, está bien que la fiscalía me llame para responder, porque yo no le tengo miedo a nada, yo no he cometido ningún delito. Y esto es importante, porque lamentablemente esa idea está flotando en la ciudadanía y estas denuncias a ver qué ha pasado. Esta denuncia que hacen estos dos asambleístas que copiaron mal un juicio y ahora pretenden continuar con aquello, pusieron una demanda supuestamente porque yo estaría involucrada en los delitos de un exfuncionario del Consejo Nacional Electoral que ya está pagando su pena y que ya hicieron la investigación correspondiente. Que bueno, ojalá la fiscalía resuelva en el menor tiempo posible para que le diga al país quién es Diana Atamaín. Yo no le tengo miedo a ir a rendir cuentas porque es mi obligación y para mí es una oportunidad para demostrar que quienes han presentado esta demanda lo único que hacen es buscar protagonismo político porque ya estamos a puertas de las elecciones. Eso es lo único que están consiguiendo cámaras, opinión, supuestamente haciendo un trabajo de fiscalización. Pero qué bueno que la fiscalía me llame para colaborar y que esa investigación termine en el menor tiempo posible. Más allá de esto, cuando sucedió la denuncia y la detención del exfuncionario del Consejo Nacional Electoral, yo presenté las pruebas, pedí a la fiscalía que investigue, que mire la estación de trabajos, los equipos de trabajo del señor en mención, para que se esclarezca toda esta situación. Ahora iré gustosa, me presentaré, diré lo que sé y hasta dónde llega. Pero tengan presente, los delitos de una persona en una demanda penal son exclusivos de las personas que los cometió. No tratemos de manchar la imagen. Aquí lo que tratan es de menoscabar la gestión de Diana Atamaín. Por supuesto, porque creo no se ha rendido todavía el movimiento, creo, de tomarse el Consejo Nacional Electoral. Disculpe, presidenta, solo para complementar, dentro de la pregunta le preguntaba, perdón la redundancia, si usted siente que la democracia se ve amenazada en estos momentos. Con todos estos hechos que hemos venido viviendo y que les comenté desde el inicio y ahora con todos estos temas que estamos discutiendo, realmente no ayudan a madurar la democracia, no ayudan a profundizar la democracia. Ponen en entredicho el trabajo transparente del Consejo Nacional Electoral y hacen que la ciudadanía deje de confiar en un ente que es garante de la transparencia, es garante de la democracia. Así no vamos a avanzar.
pese a que tenemos un código de la democracia que ha dado pasos muy importantes en los derechos de participación de las mujeres, en la lucha contra la violencia política, en la manera de conformar las listas en las que las mujeres debemos participar y los jóvenes también. Nos falta mucho por hacer, pero si estos, si estas situaciones que se van presentando le quitan seguridad jurídica, le generan dudas a la ciudadanía, definitivamente la democracia se ve afectada. Gracias, señora presidenta. Vamos con las preguntas de nuestra compañera Melissa Zambrano, de Expresas de Chimborazo. Hola, ¿qué tal a todos, compañeros? Presidenta, un gusto tenerla aquí y poder ampliar estos espacios democráticos y comunicativos a través de estos medios de comunicación. Y mi pregunta va precisamente porque vemos una evidente extensión de las elecciones presidenciales y de asambleístas. Pretenden alargar este tiempo, también pretenden eliminar 4 organizaciones políticas. Quieren alargar el juicio político del expresidente Rafael Correa. Quieren destituirla a usted. Quieren destituir a 4 consejeros, presidenta. Además, hicieron una reforma al Código de la Democracia para no tener mayoría en la Asamblea en las próximas elecciones. ¿A qué escenario nos enfrentamos en el 2021 para afrontar o ir a las urnas? ¿Cuál es ese escenario que se avecina? Con todas las cosas que se relatan, yo sí quiero separar los temas judiciales que se encargue la función judicial, los temas de Contraloría, la Contraloría, a nosotros. Déjennos organizar elecciones transparentes. ¿Cuál es el escenario que nosotros estamos preparando? El escenario absolutamente transparente y respetuoso de los derechos de participación política de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Cómo garantizamos esta transparencia? Les invitamos a las organizaciones políticas. Ya hicimos un consejo consultivo en el que se debatió muchos temas e incluso la posibilidad de cambiar la fecha del día de las elecciones o el día de la convocatoria para apoyar de mejor manera al desarrollo de las actividades de las organizaciones políticas. Sin embargo, ahora tenemos una respuesta del Tribunal Contencioso Electoral en el que nos manifiesta su negativa a la propuesta que nosotros hicimos de un ajuste razonable dentro de las fechas internas, puesto de que no son los tiempos que no nos corresponde a nosotros afectar. Los tiempos que están en el calendario electoral garantizan precisamente para este nuevo escenario, garantizan los derechos de imponer recursos de reclamaciones, de impugnaciones, de apelaciones que tienen los candidatos a hacerlo en el proceso electoral. Esos tiempos nosotros no podemos afectar porque todos los candidatos tendrán derecho a hacer esos recursos y de esa manera garantizar que al final de la jornada los resultados sean aquellos que el pueblo ecuatoriano se pronunció en las urnas. Si nosotros recortamos esos tiempos arbitrariamente, atropellando el código de la democracia, estaríamos afectando los derechos de los candidatos, no nuestros tiempos, sino los derechos de los candidatos que se tienen que aplicar en el proceso electoral. ¿Cuál es el escenario? El escenario es abierto. Las puertas de la institución están abiertas. Yo invito a las organizaciones políticas, a la sociedad civil, que se organicen veedurías para que nos acompañen en el proceso de preparación de las elecciones. No hay nada oculto. A los medios de comunicación, con sus micrófonos, con sus cámaras, estén pendientes de cada actividad que hacemos. Nada está oculto, todo va a ser transparente. En las elecciones pasadas, que tuvimos 80.000 candidatos inscritos y lo sacamos adelante pese al corto tiempo en el que yo asumí la presidencia, tuvimos 200.000 acreditados por parte de las organizaciones políticas a nivel nacional. Yo aspiro que ese número se supere porque son los ojos de ustedes, de las organizaciones políticas, y me dirijo a las organizaciones políticas en este momento, que dan garantía de que las cosas se están haciendo bien. Y también estamos invitando a la comunidad internacional. Después de más de 10 años, la comunidad europea, la Unión Europea, estará presente. Fundación Carter, Participación Ciudadana de aquí del Ecuador, otras instituciones, Uniore, la OEA, países amigos estarán presentes aquí para seguir de cerca. Es más, lamentablemente la pandemia nos ha afectado. Muchas organizaciones de la sociedad civil de países hermanos y organizaciones como la OEA, la Unión Europea, miraban la posibilidad de venir a mirar la preparación, no solamente el día de las elecciones, sino el proceso de preparación, inclusive con la Unión Interamericana de Electorales, firmamos un convenio con Uniore
firmamos un convenio para que nos apoyen y nos estén presentes en el proceso de renovación y de cambio del sistema informático para las próximas elecciones, pero lamentablemente la pandemia no ha hecho posible que estén ellos presentes, técnicos, expertos, para que nos acompañen. En todo caso, esperamos que la ciudadanía también se prepare y nos puedan acompañar durante este proceso, porque es la única manera de demostrarle al país de que estamos haciendo bien las cosas y así lo vamos a hacer y así estamos trabajando en este momento. Damos paso a nuestro compañero Fran Pozo de En Retrospectiva y Sobre la Mesa para su pregunta. Buenas noches, colegas. Buenas noches, presidenta. Qué gusto tenerla en este espacio. La pregunta va dirigida de la siguiente manera. ¿Podría tener alguna sanción el vocal Verde Soto de comprobarse la llamada que habría tenido con el ex prefecto de la SUAR, donde habría una intención clara de alargar las elecciones porque, y cito textual al señor Carrasco, haciendo referencia a la llamada con el vocal Verde Soto, los jueces no iban a alcanzar a juzgarle en sentencia firme al señor Correa? Por lo tanto, podría ser candidato asambleísta, pero no a presidente y vicepresidente. Y en esa misma línea quisiera aprovechar para preguntarle lo siguiente. ¿Puede ser candidato el ex presidente Rafael Correa a la vicepresidencia del Ecuador? Muchas gracias. Primero, quiero manifestar de forma enfática de que los pronunciamientos de los consejeros no significa, y más aún cuando son atentatorios a la participación política de los ecuatorianos, que afectan derechos de participación y que son criterios muy personales, no significan para nada una expresión de la función del Estado. La vocería se lo lleva a través de la vocería oficial, a través de comunicados oficiales que los presentamos a la luz pública a través de nuestras cuentas oficiales en redes sociales o comunicaciones que les mandamos a través de boletines de prensa. Las declaraciones o la conversación mantenida y la opinión del consejero Verde Soto, del que yo también me he enterado a través de medios de comunicación, no representan en absoluto el pensamiento de un cuerpo colegiado y mucho menos de una institución que debe ser garante de la democracia y garante de la igualdad de la participación política de todos los ecuatorianos. Es más, yo rechazo aquello, si es que eso es cierto, rechazo rotundamente porque no podemos nosotros trabajar y tomar decisiones en función a lo que podamos pensar con ciertos personajes de la vida política. Tenemos que ser respetuosos y mantenernos al margen de aquello. En segundo lugar, sobre la posibilidad de que el señor Correa sea candidato a la vicepresidencia, hay que mirar estrictamente cuáles son los condicionamientos, los requisitos que determina el Código de la Democracia y la Constitución para decir o no decirlo, para en su momento calificar o no la candidatura de un ciudadano, cualquiera que sea. Entonces, yo en este momento quiero manifestar de que, habiendo un proceso legal que en marcha, nosotros, mientras ninguna, toda persona no tenga una sentencia en firme, tiene todos los derechos políticos de poder participar. Hay condiciones de acuerdo a la reforma a la Constitución que no puede ser reelecto por una sola vez y no poder ejercer ese cargo. Tendremos que analizar detenidamente eso para nosotros poder garantizar los derechos de participación de los ciudadanos y también enmarcarnos en aquellos que no sea posible inscribir las candidaturas, tendrán que ser respetuosos en lo que determina el Código de la Democracia y la Constitución. Entonces, presidenta, por lo pronto, el expresidente Rafael Correa sí puede ser candidato a la vicepresidencia o a la asamblea. A la asamblea me queda claridad, a la vicepresidencia nosotros tendremos que mirar con mucho cuidado porque claramente dice la Constitución de que son los mismos requisitos, las mismas condiciones que tiene el candidato para presidente se aplicaría para vicepresidente. Ese es un tema que hay que mirarlo con mucho cuidado. Yo no quisiera adelantar criterios, pero yo ya he escuchado, he visto y he leído algunas posiciones de constitucionalistas. Yo quisiera todavía no responder a aquello. Toca mirar y creo que hay que ser muy cuidadosos en las cosas que se dicen, más aún nosotros siendo la autoridad electoral. Señora presidenta, y una vez que ya está declarado el proceso, que estamos dentro de un proceso electoral, ¿por qué no se solicita justamente la investigación o la intromisión, o se denuncia la intromisión del señor contralor
por parte de ustedes. O sea, ustedes deberían de denunciarle al señor Contralor, porque es un funcionario que no tiene nada que ver con el tema electoral. Y ahora, ¿qué hacer con las declaraciones tanto del concejal Verde Soto como del concejal Pita, que ellos sí quieren hacerle caso a la recomendación del señor Contralor? Bueno, primero, el pronunciamiento del señor Contralor nos da tiempo para nosotros analizar dentro de los 30 días para ver cuáles son los alcances. Nosotros en este momento realmente estamos con las áreas técnicas y jurídicas trabajando el alcance y hasta dónde es posible cumplir con las recomendaciones de Contraloría, porque como le dije, tienen que ver con decisiones que toma dentro de sus competencias la función electoral, y las recomendaciones de Contraloría son exactamente aquellas que nos corresponde a nosotros tomar dentro del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Eso nosotros lo estamos mirando muy de cerca, hasta qué medida es posible cumplir o no con las recomendaciones que hace el Contralor. Si esas recomendaciones, que ahora lo conocemos y tiene claramente que ver con nuestras competencias, entorpecen el proceso, nosotros estamos en la posibilidad, por supuesto, de poner esta denuncia, pero como les dije, nosotros no vamos a actuar de forma deliberada o porque se nos ocurre poner. Nosotros tenemos que sustentar bien aquello para que tenga el efecto que se pretende en el momento dado. Respecto a las declaraciones del consejero Verde Soto, la ciudadanía tendrá que analizar la persona que el prefecto, el exprefecto de la SOAI, quien mantuvo la conversación, él tendrá que evaluar la posibilidad de poner la denuncia o no en el Tribunal Contencioso Electoral. Eso ya depende de la persona. Yo he escuchado, me he enterado por esas declaraciones y yo no tendría las pruebas para hacerlo como presidenta o como consejera. Yo creo que eso ya le correspondería a las partes involucradas. Gracias. Vamos con una última ronda de preguntas, compañeros. Daniel, por favor, de elestado.net. Muchas gracias, César. Presidenta, según sus declaraciones, existe entonces una garantía del proceso electoral sin intromisiones políticas. Le pregunto esto porque estamos a 8 meses de elegir a las autoridades presidenciales y legislativas. Desde el CNE se evalúan 3 formas de votación: la presencial, la postal electrónica y la telemática. ¿Nos podría explicar cómo funcionarían estas 3 metodologías? Claro. A ver, cuando nosotros aprobamos el calendario electoral, se aprobó con unas fechas que hasta ahora no han sido movidas, que han entrado a discusión y análisis, pero que no ha habido una resolución del Consejo Nacional Electoral, visto de que nos presentamos en un escenario totalmente imprevisto, jamás pensado ni por la humanidad, en este momento peor dentro de nuestro país. Y dentro de estos imprevistos, también estas propuestas nacen por efecto de la pandemia, mirar cómo garantizar la salud de los ecuatorianos. Nacen 2 propuestas. Una, que las votaciones sean a través del internet, con un teléfono o una máquina, una computadora, una tablet, etcétera. Y la otra, que planteamos el consejero Cabrera y mi persona, de hacerlo en 3 días segmentando la población o en 2 días para garantizar el distanciamiento, que es lo único que en este momento las medidas sanitarias, las medidas de bioseguridad y el distanciamiento es lo único que tenemos para poder evitar mayores contagios. Es lo único que tenemos en este momento. No tenemos una vacuna, no hay otra opción cómo hacerlo, por eso estamos todavía en confinamiento en algunas ciudades, menos en el Ecuador. Presentamos estas alternativas que han sido ya discutidas dentro del Consejo Consultivo de las Organizaciones Políticas, y la primera propuesta de llevar un voto telemático o por internet fue rechazado rotundamente. No hubo una sola organización que estaba afecta o que apoyara a esa iniciativa, puesto de que inclusive los organismos internacionales, donde otros países, en República Dominicana, tuvieron que suspender elecciones porque no funcionó y fracasó el día de las elecciones, y ahora ya mismo en julio, en la primera semana de julio, repetirán las elecciones porque fracasó eso. Con esas experiencias, las organizaciones políticas rechazaron rotundamente, no tuvo la acogida y tampoco ha tenido el sustento legal para poder implementarlo. Y es más,
los consejeros proponentes renunciaron públicamente, lo hicieron a través de redes sociales, que retiraban su propuesta. La segunda propuesta de hacerlo a través de 2 o 3 días, segmentando a la población para garantizar el distanciamiento, también fue analizado y nosotros fuimos conscientes en considerar algo que al inicio de pronto no se había advertido y que es una variable muy importante, el tema climático, sobre todo en la costa ecuatoriana. El mismo día de las elecciones hemos tenido experiencias que se han dado inundaciones y nos toca mover centros, centros de votación, porque se ha presentado esa situación, porque el invierno es muy crudo en la costa ecuatoriana, y pensábamos en qué iba a pasar la noche 1 y la noche 2 con las urnas, y eso generaba dudas, aunque nosotros teníamos la garantía de que las Fuerzas Armadas sean los custodios del proceso electoral en esos días. Pero también había esas dudas y las organizaciones políticas recomendaron que se mantenga en un solo día, pero incrementando el número de recintos para que no haya aglomeraciones. En ese sentido, ya los equipos técnicos están trabajando, nos ha tocado reprogramar todo, garantizar medidas de bioseguridad para cuidar la salud de todos los ecuatorianos. Es decir, de lo que se aprobó a inicios de este año, el calendario electoral con la forma de votación en un solo día, como ha sido tradicionalmente, y con las fechas previstas, no ha cambiado, no hay nada más que resolver, ya lo hemos discutido, y lo que sí nos faltaría a nosotros, y aprovechando ahora, puedo decirle al país de que el calendario electoral está vigente tal cual fue aprobado en su debido momento. Viviana Paredes, por favor, de los medios comunitarios. Sí, presidenta, yo quisiera hacer hincapié en lo que hace un momento señalábamos sobre el tema de la destitución de esta controversia legal que existe entre el Código de la Democracia y la Ley de la Contraloría, y un poco recordar que la destitución establecida en el Código de la Democracia sería conocida por el Tribunal Contencioso Electoral, como usted ya lo ha planteado, que podría ser conocido. Sin embargo, en la Ley Orgánica de la Contraloría se establece que las decisiones de destitución del contralor no son de aplicación inmediata. Yo creo que esto es importante que lo sepa la ciudadanía. Usted tiene 30 días, como lo establece el artículo 48 de esta ley, para que pueda ejercer su defensa, y posterior hasta 60 días para la decisión que tome la Contraloría respecto a su situación y la de los otros consejeros que en este momento están siendo de alguna manera observados. Sobre esto, mi primera pregunta, presidenta, ¿qué acciones están tomando para justamente poder ejercer el derecho a la defensa y poder evitar esta destitución que está en proceso? Y la segunda pregunta, presidenta, ¿para el CNE no hay cambio entonces en las elecciones y se continúa con el calendario electoral como está establecido y ha sido anunciado? Sí, efectivamente. Con lo último, el calendario electoral aprobado y publicado en el registro oficial sigue vigente tal cual como fue aprobado. El 7 de febrero será la primera vuelta. El 17 de septiembre se convoca a las organizaciones políticas a que inscriban sus candidaturas, y todas las fechas intermedias o todo el proceso se mantiene. Eso ya vemos en el transcurso, ojalá mañana podamos difundirlo a través de un boletín, porque no tenemos cómo se había aprobado. Tendremos que notificar oficialmente a las organizaciones políticas de que esto sigue tal cual como está, porque no ha habido un acuerdo entre el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral, que son los dos entes que debemos coordinar, cada quien respetando sus competencias dentro de una misma función. Yo quiero pensar que esta amenaza de destitución que tenemos los tres consejeros se lleve a buen término, que nosotros cumplamos con lo que nos manda hacer la Constitución y el Código de la Democracia, pero no quisiera tampoco dejar de pensar que lo político no supere a lo legal. Gracias. Vamos con Giovanni López, por favor, de elestado.net y Red Radio. Muchas gracias, César. Señora presidenta, justo para abonar lo que comentaba la compañera Viviana Paredes, el CNE aprobó hace semanas atrás el calendario y el cronograma electoral. En ese sentido, se considera que estamos actualmente en periodo de elecciones. Las organizaciones políticas, así como los sujetos políticos que las integran y que están dentro del registro del CNE,
gozan de derechos que serían irrenunciables. ¿Nos podría explicar esto? Y dentro de esta misma pregunta, ¿usted va a denunciar ante el Tribunal Contencioso Electoral lo realizado por la Contraloría General del Estado, que pretende presionar con su destitución para eliminar un movimiento, algunos movimientos políticos, tomando en cuenta, insisto, en que nosotros ya nos encontramos en un calendario y un cronograma electoral y, como le decía, los movimientos ya gozarían de derechos que serían irrenunciables? ¿Nos podría explicar un poco para tener claro este tema? Muchas gracias. Los derechos de las organizaciones políticas de participar en el proceso electoral que ya se dio inicio, como usted bien lo dijo, se declaró el inicio del periodo y del proceso electoral, porque son dos condiciones ahora que el Código de la Democracia nos determina y lo reconoce, y a nosotros nos ha correspondido declarar tanto el inicio como el periodo electoral, porque así nos manda a cumplir el Código de la Democracia. Efectivamente, estamos ya trabajando en ello y los derechos de las organizaciones políticas están vigentes. Todavía falta, nosotros tenemos que cumplir con el debido proceso para que las organizaciones políticas, ahora que están siendo cuestionadas por Contraloría, ejerzan su derecho a la defensa. Nosotros no podemos actuar arbitrariamente porque ya tenemos una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral donde ya ha generado jurisprudencia que cualquier resolución que afecte en derechos de terceros, derechos de las organizaciones políticas, se debe seguir el debido proceso, y nosotros eso no podemos pasar por alto, y así actuaremos para demostrarle al país que estamos actuando en derecho y en ley. Y en cuanto a la posibilidad de poner la denuncia, le dije al inicio, nosotros no descartamos hacerlo ante el Tribunal Contencioso Electoral, pero como le dije, tenemos que ser muy cuidadosos. No vamos a poner una denuncia así porque no me gusta o porque se me ocurre en este momento. Tenemos que sustentar bien, tener todos los elementos para hacerlo. Pero no sé, por eso le decía, estamos analizando y no se descarta de que si eso es así, si amerita, lo haremos. Ok, listo, muchísimas gracias. Vamos con nuestra compañera Melisa Zambrano de Exprésate Chimborazo. Presidenta, nos vamos a enfrentar a elecciones con una reforma al Código de la Democracia. Vemos paridad de género, vemos otro tipo de metodología para contabilizar el escaño. ¿Cómo va a ser el CNE para enfrentarnos no solamente ante una pandemia, sino también unas elecciones con una reforma al código y también el cambio de método en la contabilización de votos? La verdad, es un desafío bien grande. No nos esperábamos esto. Nosotros habíamos tenido un plan de acción, un plan de difusión, de capacitación, de formación a la ciudadanía, a todos los ecuatorianos. La forma de votación, por ejemplo, ya ahora no tendremos los ecuatorianos la posibilidad de escoger entre diferentes listas un candidato de una lista 1 y otro candidato de la lista 2 y otro candidato de la lista 5 para elegir tres asambleístas. Ahora tendremos que elegir por un partido político, y es decir, un poco para resumir, el voto en plancha ha vuelto. Tendremos solo un casillero en el que nosotros decidiremos un voto por el partido político que deseamos votar, y de esa manera se aplica esta reforma que se llama listas cerradas y bloqueadas, que no se puede escoger entre varios candidatos. Escoger entre varios candidatos anularía el voto. Esa es una de las cosas. Y el método de adjudicación de escaños se dejó de lado el de Hunt, va el de Webster para todas las dignidades donde son listas pluripersonales, y eso se tendrá que aplicar. Para nosotros son desafíos grandes los derechos de participación de las mujeres, que tienen que incrementar, tiene que considerarse en un 15%, luego en un 25% en otras elecciones, y así hasta llegar al 50% como cabezas de listas. Estamos trabajando en la propuesta de la reforma a la inscripción de candidaturas y a la reforma al reglamento de inscripción de candidaturas y al reglamento de democracia interna, para que se organicen las organizaciones políticas para que trabajen en este tema, y de esa manera a implementar estos cambios del Código de la Democracia. Es un desafío grande. Ahora tendremos que acudir a las redes sociales.
muy poco en los medios de comunicación, puesto que el presupuesto para este tipo de difusión es muy restringido y necesitaremos de las organizaciones políticas para que ayuden a difundir a sus militantes, y nosotros veremos los mecanismos de llegar a la mayor cantidad de ciudadanía, a todos los ecuatorianos, para que conozcan estas nuevas reglas que tenemos ahora para las elecciones del 2021, y que tenemos que elegir presidente, vicepresidente, asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios andinos. Realmente es una tarea muy grande. Yo les decía a los funcionarios, primero tenemos que saber nosotros, capacitarnos nosotros, que ya hemos pasado por un proceso para poder ir a capacitar en provincias y a nivel nacional de estas nuevas formas de votación que tenemos. Fran Pozo, en retrospectiva, para ir cerrando. Gracias, César. Presidenta, desde el 12 de marzo el CNE es la máxima autoridad del país y usted previamente ya ha manifestado que no descarta una posible destitución del Contralor, a lo cual mi pregunta va, ¿por qué no adelantarse a destituir al Contralor subrogante Pablo Celi y garantizar el proceso electoral y la democracia? Perdón, no le escuché, se me congeló la imagen. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Con mucho gusto, Presidenta. Desde el 12 de marzo, el CNE es la máxima autoridad que tiene el país. ¿Y usted no ha descartado la posibilidad de que se destituya al Contralor subrogante Pablo Celi? A lo cual va mi pregunta. ¿Por qué no adelantarse a destituir al Contralor para garantizar el proceso electoral y la democracia? Bueno, nosotros como Consejo Nacional Electoral garantizamos que el proceso electoral se desenvuelva dentro de la normalidad. Hasta el momento, si bien estas situaciones que se han presentado y que distraen nuestro trabajo y que distraen nuestras energías y que distraen nuestra atención para poder responder a aquello, en este caso, tanto de la Fiscalía o de la Contraloría, sí afecta al proceso, pero no vemos todavía esa injerencia directa que pueda detener al proceso electoral. Por eso le decía, tenemos que analizar bien, no vamos a actuar de forma irresponsable, sino teniendo todos los elementos para poder hacer aquella denuncia. Nosotros vamos a seguir el debido proceso. Seguimos trabajando en la preparación de las elecciones, estamos dentro de los plazos previstos con algunas cosas que ajustar en las actividades internas, pero seguimos con el proceso electoral que ya se encuentra en marcha y que efectivamente somos la máxima autoridad en el tema electoral y que lo estamos haciendo con el apoyo y el trabajo de las organizaciones políticas. La ciudadanía debe estar atenta para que no haya realmente esa interferencia de otras funciones del Estado, de que no se pretenda cambiar lo que ya está organizado por intereses personales, por vanidades o por rencores personales que puedan tener uno o dos personas dentro del Consejo Nacional Electoral. Eso no va a suceder. No nos vamos a detener en la preparación que estamos haciendo con absoluta transparencia y que para ello necesitamos el apoyo de la sociedad civil, de las organizaciones políticas, para que sigan de cerca esta preparación. Nada más yo quiero decir que esta es la diferencia con la que nosotros llevamos la administración pública. Diferencia aquello que cuestionamos, aquello que siempre criticamos que no estaban bien las cosas, a que la justicia no se politice, a que las organizaciones, las instituciones no sean instituciones o armas de persecución política a quienes piensan diferente. Eso yo lo critiqué mucho en la década pasada y no voy a cometer esos errores. No vamos a hacer, tenemos que cambiar la sociedad en la forma de gobernar, tenemos que defender la democracia, tenemos que trabajar para que eso que tanto criticamos en un momento dado no se vuelva a repetir, y esa es la forma de dar ejemplo a las futuras generaciones, a los jóvenes que nos ven, y sobre todo, cada quien cumpla con sus funciones y sus responsabilidades, combatamos la corrupción, hagamos el control efectivo de los usos de los recursos de los ecuatorianos. Hay tanto escándalo en esta época de pandemia que cada quien tiene sus deberes y sus responsabilidades que hacer dentro de sus competencias, y el Consejo Nacional Electoral no nos va a detener en la preparación de las elecciones transparentes, igualitarias y defendiendo el derecho de participación como corresponde. Nosotros vamos a seguir trabajando a no ser de que lo político supere a la legalidad y
busquen alguna maniobra para dejarnos fuera de este trabajo, pero nosotros, hasta el día que estemos acá, y como lo he dicho, Diana Tamaín regresará a su casa terminando sus funciones con la frente en alto, con la satisfacción del deber cumplido, porque no voy a faltar a los valores y a los principios que me enseñaron mis padres y de las luchas de las que yo me formé para buscar la construcción de una sociedad incluyente, igualitaria y respetuosa de la diversidad de pensamiento, de ideologías, de afinidades religiosas, de todo tipo, porque esa es la riqueza de un país. No debe ser un problema, no debe enfrentarnos a los ecuatorianos esas diferencias, sino más bien ser una riqueza para construir una sociedad más equitativa. Presidenta, una última puntualización, colega, si me lo permite, César. Si las organizaciones, las cuatro organizaciones a las cuales se prevé suprimir por parte de la recomendación o el orden que les da la Contraloría General del Estado, ¿no sería mejor pedirles que completen las firmas? Si, por ejemplo, les faltan 10.000 firmas, ¿no sería lo más adecuado que completen las firmas en vez de eliminar a las cuatro organizaciones? Mire, esa pregunta hace que recuerde algo que lo estaba mirando dentro de las acciones que se han realizado, porque no es la primera vez que, como le decía, al inicio de la intervención, que algunas organizaciones políticas tuvieron inconsistencias en sus firmas, y esa sería una medida podría ser una medida para resarcir aquellas falencias y vigilar que cumplan con los requisitos. Sin embargo, quiero decirle esto al país. En ocasiones anteriores que la Contraloría General del Estado ha hecho estas observaciones y ha encontrado inconsistencias, las sanciones las ha puesto a los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, que han sido sanciones económicas, a los técnicos que estuvieron en la verificación de firmas, a los directivos. Y si hubo irregularidades, y en ese momento quienes cometieron esas irregularidades son funcionarios o incluso el Consejo Nacional Electoral en pleno pidió la personería jurídica y no nosotros, que estamos ahora cumpliendo después de muchos años aquello que ya administrativamente cumplió sus etapas de impugnación, sus etapas de reclamación, su etapa de apelación, que tiene que seguir un debido proceso cuando se da el hecho en su debido momento. Entonces, todas estas cosas tenemos nosotros que analizar para tomar una decisión dentro de estos 30 días que nos da la Contraloría para definir qué hacer. Y claro, también está de contrapeso, digamos, o de contraparte, el cumplimiento inmediato, porque si no, viene la destitución. En todo caso, todo esto tiene que estar dentro del análisis técnico-jurídico para que los consejeros podamos tomar una decisión. Muchísimas gracias, señora presidenta del Consejo Nacional Electoral. Y queremos agradecerle por haber asistido a este foro de medios digitales. Nuestro ejercicio de comunicación siempre será dirigido a que nuestros seguidores, nuestros radioescuchas, tengan insumos para el debate político. Está en ellos sacar sus propias conclusiones. Nosotros queremos agradecerle a usted, queremos también invitarles a todos que volveremos a un nuevo foro hoy a las 21 horas. Estaremos en un nuevo informe especial con Andrés Arauz. Estaremos analizando las declaraciones de algunos candidatos que ya están dando un paso al costado. Así que vamos viendo cómo se va estructurando este panorama electoral. Así que les invitamos y también queremos, a nombre de Hoja de Ruta, pedirles mil disculpas porque el programa pautado, el ciclo Ruta, en esta que viene a las 8 de la noche, no va a ser transmitido esta semana justamente por que tuvimos estas entregas especiales. Así que muchas gracias, compañeros, a todos ustedes, y nos vemos a las 9 de la noche con Andrés Arauz para un nuevo informe especial. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias, presidente.